furia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola. Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio un almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna a lo lejos del camino. Y el lunes por la mañana, ese lunes del estío, dicen que va del cielo con la Virgen del Rocío acariciando su pelo. La historia de una pastora que salió de su cortijo. Que salió de su cortijo, la historia de una pastora que salió de su cortijo, la historia de una pastora que salió de su cortijo, que salió de su cortijo, dicen que vio a la amapola que escapó de entre los trigos con la que estaba jugando el divino pastorcillo. Y al destaparle la cara con las luces de la aurora, dicen que grita el gentío, tenemos a una pastora que es la Virgen del Rocío. La historia de una paloma que bajó desde los cielos. Que bajó desde los cielos, la historia de una paloma que bajó desde los cielos. La historia de una paloma que bajó desde los cielos. Que bajó desde los cielos, dicen que la vio una estrella, dicen que la vio un lucero, dicen que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo. Y el lunes de romería, cuando ya era el calor aprieta, la vieron por la mañana arriba de la carreta de la hermandad de Triana. La historia de un armonteño que salió de cacería, que salió de cacería, la historia de un armonteño que salió de cacería, la historia de un armonteño que salió de cacería, que salió de cacería, dicen que vio una pastora más hermosa todavía que la flor de la azucena y la luz del mismo día. Queriendo saber quién era, preguntó y sintió una